Bueno, pues buen día nuevamente, bienvenidos a mi taller. Esta es la entrega número 12 del Mustang GT500 de 1967 y con esta entrega vamos a empezar a ensamblar la base del asiento del conductor. Como recordarán, en la entrega número 5 ensamblamos el respaldo, ahora vamos a ensamblar la base y la base consta de dos partes, lo que es la parte superior o el cojín como tal. Y la base o la parte inferior del asiento, ¿no? Que esto es lo que va atornillado a la carrocería y su tornillería. Así que esta va a ser un ensamble rápido, son simplemente pues dos partes con su tornillería y vamos a recuperar nuestro respaldo que ensamblamos en la entrega número 5, para dejar el asiento del conductor ya listo. Ahora, lo que nos dicen las instrucciones es que esta es nuestra base. Como pueden ver, tiene aquí una hendidura en diagonal. Aquí es donde va a entrar el respaldo. Así que lo voy a sacar de su bolsa. Como recordarán, les he comentado que para evitar daños y que se llenen de polvo las piezas, bueno, las voy guardando en una bolsa Ziploc identificada. Tiene que fue la entrega 5. Este es el asiento. Entonces vamos a tomar la base y justamente este brazo va a coincidir con esa hendidura. Entonces lo colocamos de esta manera. Como pueden ver, pues le da forma. Ya que tenemos esto, vamos a tomar la parte del asiento y simplemente vamos a hacer que estos cuatro postes coincidan con los cuatro pues barrenos que están en la base. Aquí nada más tenemos que tener cuidado que esta parte del asiento no se doble o no la dejemos atrapada y asentarlo bien. Ya saben que no haya ninguna separación. Y una vez que tenemos esto, aquí por ejemplo hay que acomodar como mordiendo, no debería de quedar así. Ahora sí, ya se le dio una sola pieza. Y entonces ahora vamos a colocar los cuatro tornillos en los cuatro postes. Así que vamos a abrir, son los únicos tornillos, son los MP01. Tomamos nuestro desarmador. Y vamos instalando uno por uno. Aquí realmente no importa la secuencia, pero siempre cruzado es mejor para que sea más uniforme el apriete. Y pues esto es simplemente para sostener las piezas en su lugar, ¿no? No es necesario que se apriete demasiado. Es plástico, se puede romper. Así que simplemente vamos a llegue. Nos aseguramos que, bueno, que no quede flojo, que no haya espacios, que estén bien asentadas las dos partes. Y pues bueno, vemos que tiene cierto movimiento, pero este es normal, es simplemente la inclinación. Simplemente es como se reclina el asiento, así que no hay ningún problema. Entonces ya tenemos nuestro asiento listo para cuando tengamos ya la carrocería y la alfombra, las vestiduras en su lugar, pues colocaremos el asiento. El tornillito que nos sobra, pues lo guardamos, es un MP01, así que meter en su bolsita. Y eso es todo. Ya tenemos listo nuestro asiento del conductor.